situación es la siguiente. El intendente Carlos Munizaga comentó, mira, escucha, desde que comenzó la gestión, 4.000 toneladas de basura y se intervinieron 60 barrios ya en solamente un mes de gestión en este programa de limpieza que se realiza de manera comunal. Ayer comenzó este limpiatón y ¿dónde se realizó? En el barrio Güemes del departamento de Rawson, donde estuvo no solamente el intendente, sino las diferentes instituciones sociales acompañándolos. También llegaron vecinos, hubo una feria, hubo un ecocanje, así que realmente fue una actividad bastante entretenida. Vamos a escuchar entonces la palabra del intendente Carlos Murizaga. El objetivo de este evento, de esta feria, ecoferia, donde también hay exposiciones de emprendedores con productos que son con material reciclado, que permiten la reutilización, es concientizar, es seguir trabajando en la limpieza, un trabajo que hemos venido llevando con mucha intensidad, pero que además necesitan un mantenimiento y un compromiso por parte de los vecinos. Con esta estrategia, con este tipo de eventos, de ferias, concientizamos, trabajamos en la educación, comprometemos en los ecocanjes, también en la posibilidad que nos puedan traer bienes, elementos que tengan en su casa no utilizables y que puedan ser canjeables por productos que sean amigables con el ambiente, con tierra, con la posibilidad que les dé para plantar una semilla, para plantar un árbol, una planta, y de esa manera sacarse de encima productos que nosotros podemos luego entregar para el reciclado y trabajar en pos del ambiente y la limpieza del departamento. Es clave para limpiar Rawson y para mantenerlo limpio. Ha costado mucho, está costando mucho, no tenemos que permitir que se vuelva a caer, y para ello es junto con la comunidad. Por eso decimos, nosotros limpiamos, juntos cuidamos, y con esta estrategia del limpiatón, donde también hay atractivos de recreación, juegos, espectáculos artísticos, construimos la conciencia que nos permita mantener nuestro espacio público, nuestra ciudad, de la mejor manera. ¿Era el reclamo que más te pedían los vecinos, que más sonaban en el departamento? Era la prioridad, la necesidad número uno, básica, que no se estaba cumpliendo. Rawson, digo estaba porque ya en casi 40 días, 35 desde que subimos, hemos levantado más de 4.000 toneladas de basura, llevamos intervenido ya 60 barrios. Cada día, con el ejercicio que hemos llevado adelante ya de trabajo, estamos interviniendo entre 10 y 8 barrios por día con limpieza intensa, y que toda esa inversión y esa acción que hemos puesto del municipio en la calle tenga su respaldo con el compromiso y el trabajo de los vecinos para mantenerlo y para no generar más suciedad. Y está dando resultados, porque les quiero decir que los barrios, cualquier barrio donde hemos logrado mejorar y ordenar y limpiarlo, los vecinos se sienten felices, se sienten contentos y empiezan a cuidar. Y con esta estrategia seguimos trabajando en que esa concientización cale bien profundo, bien hondo, y que permita que hacer una cultura y un trabajo social que nos permita mantener a Rawson de la mejor manera. ¿Qué más te piden los vecinos? Estás en Rawson, uno de los barrios más...